Sumario cuenta con su sede regional en la ciudad de Pasto. Está conformada por 5 puestos de control migratorio, 3 en Nariño, de los cuales 2 son terrestres ubicados en Rumichaca, Chiles, y uno marítimo en Tumaco. En Putumayo contamos con 2, uno terrestre en el puente internacional de San Miguel y uno fluvial en el puerto Leguízamo Putumayo. Entre los proyectos ya contratados y en curso se encuentran los gestionados con la Alcaldía de Pasto con la adquisición de un microbús por valor de 180 millones y equipos de cómputo, como computadores e impresoras por valor de 27 millones. Con la Gobernación de Putumayo se gestionó importantes recursos para un proyecto de infraestructura del Puente Internacional de San Miguel y una de movilidad por aproximadamente 590 millones. Asimismo, la aprobación de recursos para la intervención de la infraestructura de nuestro puesto de control migratorio de Leguízamo por 200 millones. Ha sido para la regional Nariño-Putumayo fundamental y decidido el apoyo de los organismos de cooperación humanitarios como ACNUR y OIM, con los cuales se han logrado proyectos como la adecuación del puesto de control migratorio de Uchaca en temas de infraestructura, tecnología y logística por más de 2.000 millones de pesos. Nuestro proceso de control migratorio en los puestos de control realizamos 1.111.412 movimientos migratorios de entrada y salida al país, destacando que en el puesto de control migratorio de Rumichaca se realizaron 1.018.608 movimientos. Con relación al año 2018, hubo un decrecimiento del 18%, ya que en dicho año se realizaron 1.353.881 movimientos de entrada y salida al país, debido a que Perú y Ecuador solicitaron visa a los ciudadanos de nacionalidad venezolana para el ingreso a dichos países a partir de julio y agosto respectivamente. Durante el desarrollo de esta función se realizaron 156 capturas por diferentes delitos, entre ellos hurto calificado, falsear documento público, fabricación y tráfico de armas, tráfico de estupefacientes, inasistencia alimentaria y deserción, entre otros. En el proceso de extranjería se realizaron 15.142 trámites, de los cuales 12.839 corresponden a las expediciones de salvoconductos, lo que corresponde a un 85% del total de nuestra actividad. En segundo lugar, tenemos la expedición de movimientos migratorios con 764 certificaciones equivalentes al 5% de los trámites. Seguido a ello, se encuentra el trámite de cédulas de extranjería con la expedición de 649 documentos correspondientes al 4%. En cuanto a la aprobación de nuevos permisos especiales, tenemos en Nariño 439 y 153 en el Departamento de Putumayo. En nuestro proceso de verificaciones migratorias, ubicamos y deportamos 370 migrantes en situación irregular. De esta cifra, inmersos en ingreso y permanencia irregular, asimismo se realizó 37 expulsiones. Se adelantó 11.813 actas de salida voluntaria de ciudadanos continentales y extracontinentales, en especial haitianos, y un menor grado a ciudadanos africanos y asiáticos. Entre otras actividades, se adelantaron 190 sanciones económicas a nacionales y a extranjeros por incumplimiento a diferentes causales de normatividad migratoria. Realizamos la apertura de 83 nuevas cuentas de nuestro sistema de registro de extranjeros SIRE, de ellos 35 en Nariño, 18 en Putumayo. En derechos humanos, realizamos 157 actividades de capacitación de 4.968 personas de diferentes sectores sociales para prevenir, dar a conocer y contrarrestar los delitos de trata y tráfico de personas, además de 60 eventos de coordinación con entidades públicas y privadas a nivel regional para fortalecer la red de protección migrante, red migrante. En servicio al ciudadano, la percepción de nuestro servicio generó 47 PQR de SDF, de las cuales el 37% corresponde a 16 felicitaciones, reflejando el esfuerzo
en estrategias para mejorar las competencias y habilidades humanas de los funcionarios, adecuación de infraestructura, implementación de protocolos en servicios al ciudadano y atención incluyente. Asimismo, con un 34% se generaron 16 reclamos relacionados con la devolución de dinero por trámites en línea, no prestados. Finalmente, el 32% restante corresponde a peticiones sobre trámites y servicios, especialmente sobre el tema de la expedición de permisos especiales de permanencia a ciudadanos venezolanos. Se realizaron 7 jornadas de servicio al ciudadano en los municipios de Pasto, Ipiales, Tumaco y Chiles Cumbal, donde se promovió la oferta institucional y se generó lo más importante para nosotros, acercamiento con la población para despejar dudas e inquietudes sobre la oferta institucional de nuestra entidad.